Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ya dieron las 11. Conéctate a tus redes sociales porque hoy tú ganas. Es momento de presentarles a nuestra amiga y anfitriona Silvia Méndez. Trae para ti entrevistas, cocina, música, deportes y política. Con secciones de clasificados, hágalo usted mismo y regalos, muchos regalos. Fuego desde los estudios de Go Live TV en Toronto, Canadá, para el mundo entero. Esto es Silvia Méndez. Ahora. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido al estudio de Go Live TV Radio and Podcast. Bueno, tú sabes, yo soy Silvia Méndez y el día de hoy, bueno, te tengo que contar algo que de verdad me llena de muchísimo orgullo. Y es que, pues, los organizadores de un festival que tiene que ver con directores que se centran en directores indígenas, directores de primeras naciones, o que buscan mostrar esa vida, esos puntos de vista, pues se han organizado en este festival de Imaginative. Y ahí es donde vamos a donde vamos a viajar. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más acerca de un director. Él en este momento se encuentra en Ecuador, pero en realidad ha vivido en diferentes partes, ha conocido diferentes realidades. Y bueno, pues para mí el día de hoy es muy grato presentárselo. También vamos a conversar en un ratito más con la mexicanita que hace, bueno, las trenzas más bellas de Toronto. Como todos los miércoles tendremos ese momento deportivísimo con Juan Carlos Flores. Pero ¿qué les parece si le echamos un vistazo al festival que yo te platico de Imaginative? The 22nd Annual Imaginative Film and Media Arts Festival welcomes you to the world's largest presentation of Indigenous film and media works. Join us October 19th through the 24th, 2021. For more information, visit us at imaginative.org. Bueno, pues estamos aquí muy contentos de saludar a José Cardoso. Hola, ¿cómo estás, José? Hola, Silvia. Muy bien. Un gusto. Pero el gusto es de nosotros. Si te siento como si estuvieras aquí en el estudio. Me platicabas el día de ayer que en este momento te encuentras en Ecuador, en Cuenca. Sí, aquí estamos. Y pero, pues, como parte de tu carrera y porque así la vida nos va llevando, has estado viviendo en diferentes partes, ¿no? Conociendo distintas realidades. Así es, sí, como dices, como la vida nos ha llevado y tuve la oportunidad de conocer diferentes sitios, o más bien dicho, de asentarme y trabajar y producir y principalmente percibir realidades en México, en Sudáfrica. Esto se podría considerar un tiempo como de algunos años para poder percibir algo de estos lugares, pero sobre todo aquí en Ecuador es ya un sitio donde hay muchísimas realidades dentro de un mismo territorio. Tenemos la costa, la sierra andina y la Amazonía, y es justamente en mi contacto con la Amazonía que nace el proyecto con el que estamos vinculados con Imaginative.
Y bueno, pues tú eres el director guionista de Iwanich. ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Iwanich? En ¿Iwanich? realidad, si es que se lo lee en español, sería como Iwianchi, como le estás pronunciando, pero nos hemos acostumbrado a pronunciarle como se lo escucha a lo largo de la película, se lo pronuncia en Achuar, que es como con B pequeña, ¿no? Como Iwianchi. Iwachar. Ajá, Y como con I, B entonces, pequeña, Iwianchi, sí. voy a andar ahí practicando bueno, entonces tú nos comentas, ¿no? Que esta historia pues nace de la Amazonía, donde hay como pues varios pueblos indígenas, ¿no? Me parece que se centra en los Achuar. Sí, en realidad Shuar y Achuar son las comunidades. Shuar y Achuar están bastante vinculadas, tienen mucho en común. Es muy antiguo poder entender las diferencias, son muy cercanas estas culturas, pero una diferencia palpable hoy en día es que la comunidad Shuar está geográficamente pegada a la ciudad de Macas, de Morona, de las ciudades que están en la Amazonía, y las comunidades de Achuar están atrás de la cordillera del Transcutucú, que les hace de alguna manera estar menos influenciadas por la cultura de la ciudad. Y ahora, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo fue tu proceso, José? ¿Llegaste, viste, te enamoraste, te impactó lo vivido? Y entonces, a partir de esto, ¿quieres escribir una historia, contar esa historia? ¿Cómo fue eso? En el documental, que de paso les invitamos a verlo en el Imaginative, si lo pueden sintonizar en Canadá, me parece que va a estar abierto a todo el territorio de Canadá durante la noche de clausura del Imaginative. En este documental, la introducción narra un poco lo que sería la respuesta a lo que tú me estás preguntando, pero igual te cuento un poquito, ¿no? Vengo de un trabajo de algunos años en cuentos. Justo estoy ahora en un taller de cuentos visuales, gráficos, ilustrados, y luego empezamos a hacer animación y cine. Nos enfocamos llamó nuestra atención, nos fuimos acercando y empezamos a trabajar con cuentos antiguos, con mitología y con leyendas, y las más antiguas que encontrábamos en estos territorios son leyendas de tradición de pueblos, de primeros pueblos, de pueblos originarios, y las más guardadas. Eso fue lo que nos fue llevando están en la Amazonía. La Amazonía no fue conquistada al igual que la sierra o la costa en su mayoría, sino que además de ser guerreros y conocedores de su territorio, estaban bastante aislados estos pueblos, y eso sumado a la al a esta dificultad del que significa el Transcutucú, hizo que esta zona sea muy interesante en cuanto a la gente maravillosa que vive ahí, que guarda estas historias. Y eso fue lo que nos llevó a este lugar. Ahora, no quisiera hacer spoiler porque va a Claro, verse la que película. nos, no, porque la tienen que ver. Y mira, lo dijo de manera muy, muy sencilla, José, pero yo les voy a decir que me llenó el corazón de orgullo al saber que tu documental, bueno, pues forma parte del cierre de este festival. Y estamos hablando del festival más grande de Canadá y escuchan bien, y del mundo.
que lleva esta temática, ¿no? Nuestra temática de Primeras Naciones, de pueblos indígenas, que había que conocer otra cosmovisión, ¿no? Entonces, bueno, pues qué orgullo que tu documental sea parte del cierre, ¿no? De la clausura. Y vamos a compartir con los amigos en un ratito, bueno, el website y cómo pueden adquirir los tickets para poder ser parte de este festival, ¿no? Por obvias razones no podemos ir a una sala de cine, muchos, aunque sí hay algunas proyecciones, pero lo podemos ver desde cualquier parte de Canadá. Ahora, cuando tú cuentas esta historia, dicen por ahí que la historia pues lo atrapa a uno, ¿no? O sea, de repente te encuentras como tú siendo parte de esa historia y la haces también tuya. ¿Qué es lo que te llevas de este documental? Tú mencionabas a la gente, ¿no? Obviamente. ¿Qué otra cosa te rescatas? ¿Qué otra cosa se vino con José? Fueron varios años, tal vez 10 años de continuas visitas a estos territorios. En donde trabamos amistad con la familia, con varias familias de ahí, especialmente tengo grandes amigos con los que mantengo ahora ya contacto más continuo con las tecnologías nuevas, y estas visitas fueron confirmando tal vez suposiciones que tenía cuando iba de la ciudad hacia allá acerca de los conocimientos que ahí están vivos en todas las materias, especialmente, y porque así nos pasa a quienes vamos de la ciudad a la Amazonía, nos enfermamos, nos lastimamos, y no estamos acostumbrados a la vida de la Amazonía, y fuimos sanados así físicamente, fuimos curados muchas veces y nos dimos cuenta de lo duro que son las condiciones para alguien que, no es, que viene de la ciudad en la Amazonía, pero al mismo tiempo de la capacidad de la profundidad del conocimiento de medicina de los achuar, de los shuar. Y esto lo menciono como una puerta de ingreso a los diferentes campos de desarrollo que se han alcanzado en estas comunidades y el documental toca uno de ellos, que es la espiritualidad. Lo que me llevo, que para mí es gigante, al mismo tiempo es simplemente haber rozado un poquito de lo que son las culturas amazónicas, de lo que es esta cultura achuar. Y mi intento con este documental, además de presentar una... de hacer cine, ¿no? Que nos apasiona, como digo, este es un taller de cuentos, aquí estamos motivados siempre con la narración, con el hilar de una historia, pero lo que realmente nos ha movido con urgencia es la necesidad de que se conozca, de que también por medio de la película el espectador pueda rozar este inicio de un hilo que es sumamente profundo, tiene una raíz inmensa, que es las culturas amazónicas y lo que tienen que ofrecer a la humanidad. Cierto, sí, a veces a José lo vemos desde el otro lado, ¿no? Desde obviamente desde la necesidad, desde los retos que ellos tienen y de repente, si bien existen, también es esa posibilidad de verlos, de conocerlos, es decir, caray, nos estamos perdiendo de esto. O sea, ellos son tan ricos en esto, ellos saben algo que yo no sé y que podríamos saber y que podríamos dar a conocer más de este lado occidental, por mencionarlo, por ponerle alguna etiqueta, ¿no? No es, si bien es un trabajo que como tú nos explicas, pues te ha llevado mucho tiempo, no es el único que has hecho, ¿no? Me gusta, tuve la oportunidad de ver algunas de las cosas, algunos trabajos y me parece que el día de hoy, por favor, cuando lleguen todos a casa,
conozcan más acerca de José Cardozo, para que cuando nos veamos, porque voy a pasar lista en esa espectacular gala de cierre de este festival, bueno, pues lo podamos aplaudir todos juntos, que pasemos la voz, que digamos, hey, algo está sucediendo en la Amazonía que es impresionante, y a través de José Cardozo, pues nos llega este mensaje aquí a Canadá. Y lo compartamos. Y tengo una curiosidad, ¿cómo hicieron contacto a los organizadores del festival y tú? Una película tiene varias etapas, desde que se origina, se materializa en video, se edita y luego viene el contacto con la gente. Y este rato estamos en esa etapa. Entonces, es una búsqueda de escritorio, ya no de salir a la selva, sino entrar en la selva del internet. En la internet, otra selva, ¿no? Y a lo mejor más dura, más cruel. Y buscar un camino para el documental. Claro. Y ahí dimos con Imaginative y nos llamó muchísimo la atención. Me parece que fue a través del festival Big Sky, que es otro festival muy muy lindo, que en la zona de industria de este festival conocimos Imaginative y tuvimos una conversación, así como estamos teniendo ahora por internet, con uno de sus integrantes, y por ahí nos conocimos y estamos ahora en las que estamos. Yo creo que nos debíamos esa posibilidad de romper las barreras, ¿no? Y decir gracias por esta, la posibilidad de compartir un mundo con los originarios, con los nativos. Sucede tanto en la Amazonía como sucede al norte del paralelo 49 aquí en Canadá, ¿no? Es un momento muy, muy fuerte para nosotros de este lado. No porque no sea de la Amazonía, sino porque, bueno, pues lo hemos, nos hemos encontrado con algo que era como un secreto a voces, ¿no? De ese maltrato a tantos niños en estas escuelas residenciales, ¿no? En donde, bueno, pues se les sacaba de sus hogares. Y con un motivo de cristianización y colonización, bueno, pues se les quitaba la cultura, las tradiciones, la lengua, lo que ellos son, su familia. Y en esto creo que este ejercicio que para todos nosotros es en Canadá, el poder ver a diferentes puntos de vista, ¿no? Cosmogonías, a mundos, me parece que es algo que tenemos que hacer, que debemos hacer. Y otra vez, bueno, pues la invitación es, por favor, a seguir a José Cardozo con este documental que de verdad me siento muy, 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 muy contenta de haberlo encontrado, ¿no? O sea, cómo pasan las cosas en la vida. De repente coincidimos en un camino y yo la verdad es que no planeo alejarme de ese camino, porque lo que he visto de tu trabajo me ha gustado muchísimo. Muchísimas felicidades y bueno, platícanos de qué otra manera podríamos ponernos en contacto contigo, con tu arte, con tu trabajo, pues tus amigos, tu familia aquí en Canadá. Muchísimas gracias. Sí, me encantaría porque podamos estar en contacto. Las redes comunes, ¿no? Redes sociales, que podemos vincularnos a través de nuestro taller de cuentos que se llama Jiráfica, se escribe con J como jirafa. Y con C, jiráfica.com, ahí están las redes sociales que manejamos y está intentamos subir cuentos completos que la gente pueda disfrutarlos en esta web. Y para mí es un gusto gigante. Quiero aprovechar estos minutos, tomarme un segundo para decir que es muy importante esto que mencionaste de lo que está ocurriendo allá, la tristísima noticia de este pasado de los colegios, y llevarlo al presente. En estos momentos no es el pasado colonial, es la colonia actual con el extractivismo. Estas zonas donde estamos, donde hemos filmado, están concesionadas. O sea, la casa de toda la gente que ustedes van a ver en el documental está en venta y en cualquier momento va a ser
explotada en petróleo. Entonces, hay muchas redes por las que también pueden vincularse a a esta causa, que serían, por ejemplo, Amazon Watch, Fundación Pachamama, COFENAIES, que son las siglas de la Asociación de Confederaciones Amazónicas. Es un tema que si no estamos juntos, la única manera de poder tratar de resistir es estar juntos. Y qué bien que la herramienta del Internet, que los festivales, que estos encuentros que tenemos puedan ampliar esa red de resistencia. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta oportunidad, José. Y bueno, por favor, amigos, vamos a estar compartiendo, bueno, toda la información para que estemos todos listos, nos encontremos, hagamos conexión y cerremos este festival de Imaginative con el documental de José Cardoso. Un abrazo, pero apretado, apretado, hasta allá, hasta Ecuador. Muchísimas gracias, José. Silvia, un abrazote. Y nos vemos cuando tú quieras, ya sabes que también esta es tu casa. Muchas Bueno, gracias. amigas, amigos, seguimos con más sorpresas. ¿Qué les parece si saludamos a los patrocinadores? Esto es Silvia Méndez, ahora. Soy Genaro Vázquez, soy actor, locutor y estoy aquí en las instalaciones de Go Live TV y les invito a que bajen la aplicación de Go Live TV. Podrán ver programas en nuestro idioma, en su propio idioma, en español y en muchos idiomas más. Así es que no esperen más, vayan a Go Live TV, bajen la aplicación y disfruten programas en el idioma que ustedes quieran. Go Live TV, Genaro Vázquez. Toronto, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Arrancamos un momento deportivísimo con Juan Carlos Flores. How are you today? Good morning por la mañana. ¿Cómo estás, mi Juan Carlos? Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde la Ciudad de México. Un abrazo para todos a distancia. Estamos listos ya para la información deportiva. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Tú me dices con qué arrancamos? Bueno, yo muy, muy bien, déjame platicarte que arranqué este momento deportivísimo unos minutos antes, hice un poquito de pesas, claro, mis pesas son como de a 20 gramos cada una, ¿no? Hago 3 minutos y así arranco la mañana con optimismo. Pero eso son pequeños, pequeñas hazañas. Quiero que el día de hoy, Juan Carlos, hablemos de las grandes hazañas. ¿Cómo viene la CONCACAF? ¿Qué es lo que viene? Todas las amigas, los amigos se quieren pegar y ver todos los partidos. Por cierto, partidazo que se va a jugar el día de hoy, ¿no? Hoy juega el equipo de El Salvador, que allá en el Cuscatlán va a recibir a la selección mexicana, después de que anoche le dieron una buena serenata al equipo de México. No le dejaban dormir. El Cuscatlán es un estadio donde la gente está muy cerca. Y bueno, aquí la lista de los partidos. Ustedes pueden ver, Canadá estará enfrentando a Panamá. Importantísimo este partido para los canadienses por la cuestión de la eliminatoria, ya que están ahorita en cuarto lugar. Mientras que Panamá está en el tercer puesto, es importante que gane Canadá y aproveche la condición de local. También estará jugando el equipo de Jamaica, que estará enfrentando a Honduras. Por otra parte, México, como lo decíamos, esta noche a las 22:05 ante el equipo de El Salvador, allá en el Cuscatlán. Una visita muy complicada para el equipo mexicano. Y Estados Unidos estará recibiendo a Costa Rica por ahí de las 7 de la noche. Silvia, una buena cartelera, buenos partidos y ya cada Pero vez buenísimos. Oye, pues aquí se me disparó porque estaba yo buscando esta canción. ¿Sí? Este, de arriba con la selección, es la canción, es el tema de los salvadoreños. Y te tengo que contar una cosa. Yo hice pues un programa de radio muchos años con el Guanaquito, Arturo Gutiérrez. Bueno, pues fue una
pérdida terrible por esto del COVID, ¿no? No está con nosotros. Pero cada vez que jugaba la selección salvadoreña... ¿no? Y ahí estábamos. Bueno, las cosas que te van dejando los buenos amigos. Ahí está el himno de la selección salvadoreña y le mandamos besos, abrazos a la nube número 4, al Guanaquito. Pero a ver, entonces, ¿le estuvieron dando serenata ayer en la noche a la selección mexicana para que no se durmiera? Para que no durmiera, para que no estuviera tranquila, y eso te va generando presión. Te comentaba que el Cuscatlán es un estadio como para 40,000 aficionados, pero el punto es que está muy cerca de los jugadores y se ha comentado por parte de los mexicanos que sí, siempre que van a jugar a El Salvador, es la aduana, es el estadio más complicado de todos, y por encima del de Estados Unidos, que déjame decirte que ya también es difícil para México, pero el Cuscatlán es el estadio más difícil porque la gente está muy cerca, presiona mucho y va a estar al 100%. Comentaban que las medidas sanitarias no son muy elevadas, así que ojalá no haya ningún tipo de contagio, que la gente que va a asistir, bueno, pues que use cubrebocas, siempre es importante. Pero todo listo para que esta noche México visite al equipo del Salvador. Silvia, yo sé que tú eres muy buena para los pronósticos, creo que siempre latinas, así que te pedimos que nos ilumines a los mortales y que nos digas cuánto crees que va a quedar el partido de esta noche, El Salvador ante México. Me pones en una situación súper comprometedora, porque ya te dije que arriba con la selección, y yo tengo tan buenos amigos salvadoreños. Las pupusas, yo no me las puedo perder. Es más, ¿cuándo es esa cita que tenemos con Tomasito? No, yo podría poner en riesgo un buen plato de pupusas si yo me lanzo y digo que ganaría la selección mexicana. Me voy con un empate. Me la voy a jugar, sí, yo sé. Pues no sé, de manera precavida, ¿para qué te digo otra cosa? ¿No? Y decir que va uno a uno, pues nos queremos. 1-1, y luego me mandas y me invitas una pupusa, que son como gorditas. ¿Sabes qué? Sí, son como gorditas, y sí son como gorditas, pero no saben exactamente como una gordita. Y yo esa idea también, cuando yo llegué aquí y dije, pues es una gordita. No, ya ahora sé, porque saben diferente, tienen un encurtido delicioso, una salsita roja que le ponen, puf. Una cosa sensacional. Así es que vamos, a mí me gustan las pupusas, claro. Entonces, el día de hoy vamos a ver ese partidazo con unas pupusas, unos tacos y un empate. Ahora, se me hizo agua la boca. Habiendo dicho lo anterior, platícame qué más se viene como parte de la CONCACAF. Ya, por la CONCACAF, esta noche terminan los partidos, después regresan hasta noviembre, y habrá dos encuentros para México también muy difíciles. El día 12 estará visitando Estados Unidos y después estará enfrentando a Canadá el 16. Pero si te parece bien, vamos a hablar un poquito de la CONMEBOL, porque mañana hay partidos también importantes. El caso, por ejemplo, de Bolivia, que está enfrentando a Paraguay, Colombia ante Ecuador, Argentina también tiene la actividad, y Brasil por la noche estará recibiendo a Uruguay. Brasil, que está como líder de este octagonal, que podríamos decir está muy cerca de clasificar de manera matemática, por lo menos a la reclasificación, pero aquí vamos a engañar. Brasil va a estar en el Mundial de Qatar y como primer lugar, porque tiene ya algunos puntos de diferencia entre Argentina, que es el más cercano, pero sobre todo porque como están jugando, me parece que Brasil es el gran rival a vencer, el líder, y que esta noche va a ganar en casa ante unos uruguayos que no están jugando bien este octagonal, que no están luchando ni siquiera de momento por un lugar y que pues, tendrán que salir con todo, pero me parece que Brasil va a aprovechar la desesperación del equipo uruguayo y que esta noche van a ganar y van a sumar 3 puntos más para llegar ya a 32 unidades en este, que es el evento de la CONMEBOL, que también reparte lugares para el Mundial de Qatar. Ahora yo quiero preguntarte tu pronóstico, porque bueno, como tú dices, pues mañana 14 de octubre, tremendos partidos, Bolivia contra Paraguay, tu marcador. Empate. Colombia contra Ecuador. Empate. Argentina contra Perú. Empate. Argentina. Argentina. Ok, Chile contra Venezuela. Híjole, Chile. Yo me voy con la vino tinto. Y ¿sí? Bueno, pues terminando con Brasil contra Uruguay. Brasil. Uruguay.
fue el resultado, 3-0. 3-0, entre Brasil y Uruguay, yo creo que un 2-1 favor Uruguay. Bueno, pues ahí está. Ya veremos, ya veremos, a ver quién invita a los tacos a las pupusas después de estos partidos. O bueno, pues tendría que usar otro menú, pero bueno, ahí seguimos. Oye, ya casi estaremos celebrando, ojalá, mire, dicen por ahí que cuando uno lo dice, pues puede ser que se cumpla, ¿no? Estaremos más cerca en la Copa del Mundo de Qatar. No sé si Juan Carlos Flores, si yo tengamos nuestro boleto en la mano, pero lo que sí sé es que ellos ya lo tienen. Así es, Alemania se convirtió en la primera selección del mundo, aparte de Qatar, porque es el país sede y siempre tiene su lugar listo. En la primera selección, que no es Qatar, en tener su boleto después de haber ganado 4-0 ante Macedonia del Norte, ya se convierte en la primera selección que tiene su lugar listo, asegurado, pase lo que pase. Alemania, damas y caballeros, estará en el Mundial de Qatar. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hace un par de mundiales, bueno, Alemania era el campeón y llegó hace pues unos años a Rusia, pues llegó con una gran decepción el equipo alemán. No le fue nada bien, hubo algunos cambios inclusive en la dirección técnica, y ahora Alemania está con esa obligación de llegar y tener un buen resultado. Ya son los primeros en estar con el boleto asegurado, y pues durante los próximos días, seguramente Dinamarca y también Inglaterra podrían asegurar su boleto para esta Copa del Mundo, pero hay dos equipos, Qatar y Alemania, y faltan 30 lugares, así que hay muchas selecciones que por ahí están buscando su lugar. ¿Sabes qué nos daría mucha tristeza, Silvia? Que Chile, por ejemplo, se quedaría fuera del Mundial. Siempre pasa que se quedan fuera dos o tres selecciones importantes, y todo parece indicar que en esta ocasión Chile se va a quedar fuera del Campeonato Mundial de Fútbol, porque está en los últimos lugares y porque no se ve cómo pueda remontar en los próximos partidos. Así que habrá que ver qué equipos se quedan fuera. Hace algunos años se quedó fuera, por ejemplo, Italia, también se quedó fuera Holanda. En fin, selecciones que en los mundiales suelen ser buenos equipos, se quedan fuera por la cuestión de que no les va muy bien en las rondas eliminatorias, y vamos a ver en este Mundial de Qatar qué selecciones se quedan fuera, que son de gran peso y obviamente pues son importantes cuando llegan a una Copa del Mundo. Oye, pero no solamente se quedan fuera de la contienda, sino se quedan afuera de la fiesta, se quedan afuera y son selecciones que uno extraña. Obviamente sí, en la cancha, pero extrañas la porra, extrañas la alegría, extrañas hasta económicamente, ¿no? Mira, es pregunta, porque lo voy a decir, solamente me lo dijeron así como en plan de chisme, pero me decían en el Mundial pasado, es que México sí o sí tiene que pasar. Y yo decía, bueno, pues si no jugamos tan bien, bueno, pues no es no. Dijeron, no, es que los mexicanos, la afición mexicana le invierte este asunto. También está la parte económica. Hay que buscar que esos muchachos tengan boleto, porque entonces van a ir los aviones, pero así en masa para seguir el campeonato. Sí, en el continente americano, después de Brasil, el equipo que más afición lleva a un mundial es México, y es de los más importantes en cuanto a afición en cada mundial. La derrama económica es muy importante, así que si México no va al mundial, estamos hablando de pérdidas millonarias, multimillonarias. Por eso es que además de lo deportivo, les importa a todo el mundo que México asista, porque se pierde mucho dinero y además se pierde a lo mejor un poquito de interés, ¿no? Mira, va, juega tres partidos, pasa a la siguiente ronda, que es el cuarto, y siempre se queda ahí, ya no puede llegar al quinto partido, ¿no? Pero sí, son pérdidas. Bueno, a mí me gusta, ya saben, me encantaría que fueran todos, que hubiera medallas para todos, pero en fin, ahí va. Y nos vamos subiendo al ring. Lo tengo que reconocer, yo sí soy mega fan, pero mega fan. Ya viene, ya se acerca van a verse así guante contra guante. Uno de mis favoritos, que es el Canelo contra Caleb Plant. Oye, Silvia, ¿pusieron a la venta los boletos? Y solamente tuvieron que pasar tres minutos, para que se vendieran más de 20,000 boletos, desde los $200 hasta los $5,000, para este combate que se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada, el próximo 6 de noviembre, campeonato que va por el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo.
super mediano. El Canelo ya tiene 3 cinturones, ya es campeón del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo, y busca este, que es el cuarto, y sería histórico si lo puede lograr. La gente quiere ver este combate. Los expertos dicen que el único que le puede ganar en el mundo a Canelo es este joven norteamericano llamado Caleb Plant. No sé si le alcance a este boxeador para poder derrotar al Canelo. Lo que sí es un hecho es que ha sido una pelea que ha levantado muchísimas expectativas y que además, definitivamente, pues México, vamos a estar muy pendientes de este compromiso. El señor Canelo Álvarez buscando el cuarto cinturón, que nunca en la historia un boxeador ha tenido los 4 cinturones más importantes del mundo. Así que Canelo sería el primero en que lo puede tener y que además, pues es mexicano, lo pueda ganar el próximo 6 de noviembre. Ya Silvia nos dijo que es su, pues es fan del Canelo. Yo voy con todo con Saúl, con el Canelo Álvarez. Me encanta, me cae muy bien. Bueno, a mí y a muchas otras chicas, ¿no? O sea, también tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo el Canelo. A mí esa parte no me gusta mucho, esa la verdad. Pero me gusta mucho su personalidad, me gusta... yo tuve la oportunidad de ver una entrevista, o sea, yo no lo he entrevistado jamás, pero tuve la oportunidad de verlo en la tele y me cayó súper bien. ¿No? Y él decía, pues muy fácil, sí. Oye, pero ¿cuál es el secreto? Pues trabajar. Así tal cual, pues trabajar y lo vamos a ver en el ring y va a estar buenísimo esa lucha. Se le ha cuestionado mucho al Canelo porque muchos dicen que le han puesto rivales a modo. Tal vez sí ocurrió esto en un principio de su carrera, pero hoy en día, más de 50 peleas ganadas con 3 internacionales, nadie puede decir que el Canelo no es un buen boxeador. Claro que lo es y va a ser historia si gana el próximo 6 de noviembre. Yo creo que sí va a ganar. Y tan es así que la gente compró los boletos en 3 minutos, Silvia. No, increíble. Hombre, ¿saben qué, muchachos? Porque tú no sabes, pero el cumpleaños de Claudia es el 6 de noviembre y el de Saúl Torres es el 7. Yo les iba a comprar boletos. La producción iba a comprar los boletos. Se acabaron, muchachos. Ni modo. Yo quería, no se pudo. Mi Juan Carlos Flores, muchísimas gracias por este momento deportivísimo. ¿Y qué te parece si nos conectamos el viernes? Me parece excelente. Un saludo para todos allá a Toronto, Canadá. Un saludo desde la Ciudad de México. Gracias, Silvia. Al contrario, es un placer, como siempre. Buenos días y pásenla muy bien, por favor. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Desde el ajedrez hasta la mano de Dios. Unos les dan información deportiva. Yo les entrego mi corazón. Los minutos más intensos de la actividad deportiva. Secciones de deportes, muchísimas. Los minutos más intensos de la radio en todo México son únicos. El deporte hecho diversión en la voz y el carisma de Juan Carlos Flores. ¿Te gustan los libros? ¿Te gustaría escuchar los comentarios acerca de tus obras favoritas? Ven y súmate con nosotros en este recorrido, a través de los incontables mundos del universo literario. Gonzalo Pérez y Lidier Castori te invitamos a esta aventura en Cuéntame un libro, todos los lunes a las 9 de la mañana, a través de Ahora Canadá y Go Live Radio en podcast. No olvides sintonizarnos. Sir, I think it's time. We've got a solution. We don't have to hide it anymore. The world needs to know. So what are we going to do about it, gentlemen? I've made a decision. We go live. Hey, ¿qué tal, eh? Bueno, esa es una probadita de lo que pasa cada mañana, así es que no olvides bajar la aplicación de Go Live TV Radio and Podcast. Muchísimas gracias a todos los amigos que ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube de Ahora Canadá, de Silvia Méndez Ahora, y que también siguen, bueno, toda la programación que con muchísimo cariño van preparando grandes profesionales como Claudia Livier y Gonzalo Pérez, que ellos, pues tú sabes, son los productores de Cuéntame un Libro,
Tenemos los viernes a Abigail Ordóñez en Bienestar en Acción. También los lunes está a Miriam Arteaga con Mamás Latinas. Los martes se los dedicamos a conocer un poquito más acerca de nuestros artistas. Tenemos a Rosana y a Silvia conversando los viernes. Muy, muy próximamente vamos a tener un programa en donde Sofía, Claudia y Silvia van a conversar acerca de, pues, de lo que están viendo. ¿Cuál es la serie de televisión que están siguiendo? ¿Cuál es la peli que más les gusta o la que no les gustó? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué está viendo la gente? ¿Qué nos parece que vale la pena? ¿Qué de verdad mejor ni siquiera te suscribas? No bajes eso porque no te la vas a pasar bien. Así es que grandes cosas suceden aquí al norte del paralelo 49 a través de toda la programación de Ahora Canadá que se transmite en vivo y en directo desde el estudio de GoldLight TV Radio and Podcast. Y hay algo que nos tiene pues a muchos con ese interés, ¿no? Todos queremos saber cuándo será el momento en poder viajar, en poder cruzar la frontera. Como tú sabes, Estados Unidos se ha mantenido muy, muy hermético, tanto hacia el norte como hacia su frontera con México. Esta primera tendencia la marcó Canadá. Canadá fue el primero en que dijo, bueno, se cierra la puerta. Nosotros, con tantos casos que hay en Estados Unidos, no queremos que eso esté sucediendo en este país. Cerró la puerta. Sin embargo, bueno, después sí, con esa necesidad comercial, poco a poco fue abriendo la oportunidad de que viajeros que venían de Estados Unidos pudieran ingresar al país. Bueno, pues la nota la tuvimos el día de ayer y es que Estados Unidos abrirá a partir de noviembre sus fronteras terrestres y marítimas con México y Canadá para los vacunados contra COVID-19. Sí, efectivamente, solamente con los vacunados. Esta nueva regla supone una relajación de las prohibiciones que se han estado manteniendo durante más de 18 meses y se va a implementar en dos etapas diferentes, con una primera fase a principios del próximo mes. Ahora, Estados Unidos, como yo te decía, pues va a abrir en noviembre las fronteras, pero en un esquema en donde en la primera parte solamente podrán ingresar las personas que muestren que están vacunadas, de acuerdo con funcionarios de la administración de Joe Biden. Esta medida que permitiría la reanudación de viajes no esenciales, como por ejemplo el turismo, se anunciará de forma oficial en los próximos días y se va a alinear con la decisión anunciada por Washington por el gobierno de Biden en septiembre de que permitirá el acceso vía aérea de personas procedentes también de la Unión Europea y otros países con un certificado de vacunación y un test negativo a principios de noviembre. También una de las inquietudes había sido, bueno, ¿y qué pasa con las personas que en un momento de la pandemia sí estuvieron enfermos, sí tenían COVID-19? Bueno, tienen que mostrar un certificado que indique que están libres de cualquier infección 90 días a 90 días de que se registrara la infección. Entonces, no solamente tienen que mostrar que han sido vacunadas, sino también que 90 días han pasado en caso de que ese estudio, esa prueba resultara positiva. Hasta el momento, Estados Unidos solo ha autorizado las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Sin embargo, también algo que llamó muchísimo la atención el día de ayer por la tarde es que la Casa Blanca estudia también pues aprobar todas las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de Salud, que es la OMS, como, bueno, ¿y qué vacunas estamos hablando? Estamos hablando de AstraZeneca, estamos hablando de Sinopharm de China y la inmunización rusa de Sputnik. Aún está a la espera de la autorización por parte de la OMS. A ver, ¿por qué es importantísimo este dato? Porque tú sabes que aquí en Canadá, bueno, pues tampoco estaba no se usaba mucho la vacuna AstraZeneca y ya no te digo la de Sinopharm, que sobre todo se puso en varios países de Latinoamérica. Estamos hablando de esa vacuna china. Gran parte de la población mexicana fue inoculada con Sputnik, que es la vacuna rusa,
¿Qué es lo que va a pasar con estos miles y miles y miles de personas que se vacunaron con la vacuna rusa? Bueno, que todavía están a la espera de que sea autorizada por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todavía no tenemos la luz verde para todos esos vacunados con la Sputnik. ¿Por qué es importante mencionar la de Sinopharm? Porque muchos miembros del magisterio, por ejemplo, en México, ellos fueron vacunados con esta vacuna china y entonces, bueno, ellos ya podrían próximamente ingresar a Estados Unidos, pero ya dijimos, mostrando la vacunación, las dos dosis de vacunación y mostrando que si fueron infectados, que hace 90 días que están bien. Esta nueva regla del gobierno estadounidense, bueno, francamente supone una relajación de las prohibiciones que han estado vigentes durante más de 18 meses y se va a implementar, como habíamos platicado, en dos etapas, con una primera fase a principios de noviembre en la que van a permitir a los viajeros vacunados acceder sin que se trate de casos esenciales. Habíamos hablado del punto de los turistas, por ejemplo, y son muchísimos los canadienses a quienes pues denominamos como snowbirds, que conforme vaya avanzando el invierno, bueno, tienen planes de adquirir su boleto y lanzarse hacia Estados Unidos y disfrutar del calorcito de Florida, por ejemplo, ¿no? Ahora, la segunda etapa, que comienza a partir de enero del próximo año, se pedirá la vacunación a todos los viajeros esenciales y no esenciales. O sea, sigue estando ahí presente esa regla de mostrar la vacunación. Pero me llama la atención que un alto funcionario de Estados Unidos dijo que el enfoque por fases va a proporcionar tiempo suficiente para que los viajeros esenciales, bueno, puedan vacunarse y los no esenciales que también puedan mostrar cuál es la razón de este viaje. Pero sobre todas las cosas, el poder lograr que las personas que muestren que no tienen COVID puedan viajar libremente en la frontera, o sea, de Estados Unidos hacia el norte y también hacia el sur. De esta manera se espera que los cambios, bueno, pues se revitalicen y que así esos viajes internacionales que tanto estábamos esperando poco a poco puedan ser una realidad. Ahora que viene diciembre, que viene Santa Claus, que muchos queremos viajar, bueno, podamos hacerlos. Otro de los detalles de cómo va a funcionar esto, se van a ir dando a conocer precisamente en el website oficial del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque nosotros no hemos podido viajar hacia allá. Ahora, de este lado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el gobierno de Trudeau ya dijo, sí, nosotros necesitamos ese comercio. Sí, bienvenidos sean nuestros a vecinos del sur, pero obviamente mostrando que no tienen infección alguna. Y los cambios son independientes de la política de la administración utilizada para expulsar a los migrantes de Estados Unidos que cruzan la frontera ilegalmente. Y este punto es muy importante, ya que mantendrá en vigor el orden, o sea, la salud pública del mandatario. O sea, vamos a seguir esa misma línea de acción del expresidente Donald Trump, que permitía la rápida expulsión de hasta 958,000 migrantes. Así las cosas al norte del paralelo 49. Y bueno, ya está en el estudio. Me muero de ganas porque la conozcas, pero no voy a arruinar la sorpresa. ¿Qué te parece si saludamos a los patrocinadores y te digo de quién se trata? Esto es Silvia Méndez, ahora. Tierra Azteca lo tiene todo. Maseca, frijoles, tortillitas, salsas, especias para que tú cocines en casa. O tamales y empanaditas listos para calentarse. ¿Y para el antojo? Tierra Azteca tiene botanas, tamarindos y hasta glorias. Envíos de dinero a México y al mundo entero. ¿Quieres pasar un buen momento? Ven al restaurante de Tierra Azteca, donde en un ambiente familiar, además puedes acompañar tus tacos, enchiladas, quesadillas y pozole con una cervecita o un buen tequila. Tierra Azteca, la esquina donde los mexicanos y los amigos de los mexicanos se reúnen. ¡Viva México! Just in time. Dancing to the rhythm of rhyme. Happiness your hair's breath away. 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 Hey.
Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. This is our life. And we are Liuna. Soy una congolesa que creció en Cuba y estudié en Cuba, terminó la universidad en Cuba. Y después me fui para México, que soy tuve su nacionalidad mexicana, que soy yo. Por eso que mi salón se llama La Mexicanita, porque el México me abrió la puerta, me dio oportunidad de estar aquí en ese país que todo el mundo soñamos estar. Hacemos un poquito de todo en La Mexicanita. Hacemos la trenza, eso es mi especialidad, la trenza es todo tipo de trenza hago yo. Aquí el pelo es pelo, que sea ondulado, que sea liso, que sea chino. Ese es cabello. La mexicanita te agarra todo tipo de cabello que tenga. Te hace todo tipo de trenzas. Hasta extensiones. Te puede añadir, o si tú tienes un poquito de cabello, pues la mexicanita te pone para que se te vea más, para que tenga más volumen. Aquí estamos, invitamos a todo el mundo que quiera conocer la mexicanita, que sea morena, que sea china, que sea de todos los colores. Te invitamos que venga a conocer nuestro trabajo. La mexicana tiene muchísima manera de ser feliz, que sea varón, que sea mujer, que sea niño, que a todo el mundo les invitamos a la mexicanita, venga a vernos, venga a ser bella, preciosa con la mexicanita. Aquí le esperamos, estamos en 711 Blue Street West y Christie, aquí le esperamos, gracias. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Gracias. Estoy feliz, feliz de verte. Gracias, gracias por su invitación. Estoy también muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Juni, tú siempre guapísima, guapísima. Me encanta este diseño que tienes el día de hoy. Gracias, gracias. ¿Y tú te peinas sola o bueno, porque la mexicanita nos peina todas? O sea, tú quieres una trenza, un diseño súper exclusivo, obviamente con la mexicanita. Pero la pregunta es, ¿quién peina a la mexicanita? La mexicanita se peina sola. Esto que usted está viendo aquí fue hecho con mi propia mano. Yo misma me peino, yo misma me hago mi diseño, como quiera que sea. No me gusta que otra gente me toque mi cabello. No, yo prefiero que yo misma hago mi pelo, mi peinado, mi diseño viene de mí misma. Y cada diseño es diferente. Y una de las cosas, Juni, que a mí me gusta mucho de cuando vamos a la mexicanita, y tú lo dices muy bonito, es no importa cómo tengamos el cabello. Algunas tenemos el cabello lacio, otras tenemos poquito, otras mucho, otras corto, otras largo, otras muy poquito y necesitamos, bueno, que se vea un poquito más el cabello, ¿no? Sí, por eso mismo la mexicanita les invita, como sea el pelo, la mexicanita te pone preciosa. Todo tipo de cabello, que sea chino, que sea lacio, que sea ondulado, que lo tenga bien poquitico, chiquitico, la mexicanita te pone bella, te hace ver que tú tienes demasiado pelo y preciosa.
Esa es nuestra especialidad en la mexicanita. Ver esa sonrisa, o sea, de verdad que todos los que vamos, todas las que vamos, los varones y también las damas, ¿eh? Vas a la mexicanita y sales, pero feliz. Ay, sí. Feliz. Con una sonrisa de aquí para allá, siempre. La mexicanita pone todo el mundo feliz, que sea un niño, que sea mujer, que sea varón, que a todo el mundo la, la mexicanita le hace feliz. Porque la mexicanita ama su profesión, ama hacer pelo. Desde cuando tenía 8 años, la mexicanita está haciendo trenza, todo tipo de trenza, todo tipo de pelo. Le encanta, nunca está cansada. Aunque está cansada para hacer otra cosa, pero si tú llamas a la mexicanita, me quiere hacer la trenza, ya, el cansancio se acabó. Eso es su especial, le encanta, lo hace con el corazón. Yo lo hago con Y yo no sabía, corazón. Mi Juni, no sabía que comenzaste desde chiquita. Sí, 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 desde chiquita, y es un don que Dios me regaló, es un regalo de Dios. No tuve que ir en la escuela, estudiar demasiado, no. Y solamente cuando yo veo algo nuevo, lo intento exactamente de la misma manera como lo vi. Así que es un regalo de Dios. Y me encanta dar ese regalo de Dios a la gente que le gustaría aprender. Ejemplo, yo he entrenado a la gente, las mexicanas que han trabajado conmigo. En este momento ellos hacen las trenzas en sus casas, increíble, pero lo hacen muy bien. Porque me encanta dar lo que yo conozco a la gente. Y eso es cierto, ¿eh? O sea, la generosidad del corazón de Juni es tan grande que cabemos todos, no solamente para peinarnos, para hacer unos diseños hermosísimos, sino obviamente, bueno, pues pasando lo que tú haces tan bonito. Juni, pues a mí me gusta mucho que tu lugar se llame, pues precisamente, La Mexicanita. Y la pregunta que te hacía yo y que todo el mundo me hacía, bueno, La Mexicanita, ¿pero de qué parte? ¿De qué parte es La Mexicanita? Platícales, por favor, la historia de dónde eres. Pues sí, ¿de qué parte? Cuando la gente viene a La Mexicanita, llama a la mexicana que está trabajando conmigo, La Mexicanita, y ella dice que no. No soy yo la mexicanita, es ella la mexicanita. Dice, pero ¿cómo que es ella la mexicanita? Dice, sí, es ella la mexicanita. Ay, caballero, ¿ustedes saben por qué soy la mexicanita? Ay, caballero. Yo crecí en Cuba, pero cuando terminé mi estudio, me fui a México. En México era profesora de francés. Y después me ocurrió de abrir un restaurante congolesa allá. Y soy de original de Congo, en África, ¿eh? Pero yo crecí en Cuba y cuando me fui para México, el México me abrió las puertas, me nacionalizó. Soy naturalizado mexicana y siento un orgullo de decir eso. Gracias al México estoy en este país que todo el mundo soñamos, que todo el mundo queremos estar. Yo soy mexicano, viajé como una mexicana y estoy orgullosa de ser mexicana. Por eso mi salón se llama La Mexicanita. Bueno, me parece entonces que tenemos que hacer esa cita para ir a La Mexicanita, porque de verdad te van a tratar hermosísimo. Y el día de hoy hemos estado hablando acerca de los diseños en trenzas, pero no es lo único que se hace en La Mexicanita. En La Mexicanita también me puedo teñir el cabello. Así es. Así es, tú puedes tener el pelo en La Mexicanita, tú puedes hacer el corte, todo tipo de corte hacemos en La Mexicanita, todo tipo de trenza hacemos en La Mexicanita, de todo. Si tengo una boda, si tengo unos 15 años, si tengo una fiesta especial. Sí, si usted tiene 15, me trae la niña, me trae la gente que va para los 15 para peinarle. Hacemos abdú también, hacemos peinado para fiesta grande también. Usted nada más toca la puerta de La Mexicanita, que está abierta para todos ustedes, para que ustedes vengan a ver nuestro trabajo, que nosotros nos encanta verlo a ellos, a usted bello, que sea hombre, que sea mujer, que sea niño. Mexicanita está abierta para usted.
y me van a preguntar dónde está la mexicanita. Uy, facilísimo de llegar. Si tú no tienes auto, pero mira, te bajas solamente de la estación de Christie Station, ahí sobre Bloor. Ahí está enfrentito la mexicanita en el 711 de Bloor Street West. Y bueno, puedes hacer tu cita al teléfono 647-973-8742. Por cierto, ya estaba sonando el teléfono de Juni. Llama por favor y haz tu cita. 647-973-8742. Mi Juni, así como tú nos abriste las puertas de tu casa, de la mexicanita. Bueno, las puertas de Gold Light TV Radio and Podcast están abiertas para ti. Ay, por favor, gracias. Esperamos verte muy seguido. Muchas y gracias. Me encantaría escuchar el aplauso fuerte, pero fuerte, fuerte. Gracias, para Juni, nuestra mexicanita. Gracias, gracias. We love you. We love you so much. Thank Te queremos so y admiramos muchísimo, Juni. Thank gracias. You. Thank you so much for your invitation. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci y muchas gracias por su invitación. Gracias, gracias al equipo de Gold Light TV Radio and Podcast. Esto es Silvia Méndez ahora. Y ahora te toca, bueno, compartir para que todo el mundo sepa que aquí viene la mexicanita. Y por cierto, vean qué diseños. Vamos este fin de semana a hacernos un bonito diseño con la mexicanita. ¡Chao, chao!